Muy buenas tardes amigos y amigas, sean bienvenidos a su noticiero UFT, les habla José Eduardo Guzmán, quien les llevará las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos inmediatamente. Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas estrenan decano y con él nuevos proyectos para las escuelas. Venezuela celebró este pasado 28 de enero el Día Nacional del Cine con proyecciones cinematográficas en distintas áreas del país. Disfruten del siguiente trabajo especial. Después de 2 años que se eliminó la carrera de médicos integrales comunitarios, la polémica persiste. Por eso hoy nos venimos al Hospital Central Antonio María Pineda para hablar con la gente que está aquí, para hablar con el personal que labora y qué opina sobre estos médicos integrales. La carrera es impartida en las universidades y aldeas bolivarianas por doctores venezolanos y cubanos, quienes afirman enseñar una medicina más justa y popular. Hey guys, welcome to my channel. I'm Jay Guzman and today we are here in Ponce City Market. We came here to take pictures, but also show you this amazing place, so multicultural, and so ready to take more pictures and to show you all the amazing food that we have here. Every time I visit a new place in a new city, I always try to find places that are really colorful. I love this market in Atlanta because it's completely different. I have been here for so long. In 1926, it was a Sears, and then they sell it to the government to make a police department, and now they make this amazing mall. We have like different styles, like very vintage style, which I love, and also combines different things. They have like restaurants from all around the world because they want to create this very multicultural environment. And I always come here to take pictures because I can find a lot of diversity, people with different styles, but also a lot of street photography. Right here you can see a lot of colors, a lot of beautiful walls, and that's something very powerful that I love in all my pictures, and I hope that you also enjoy it. Pueden ver, vamos a ver para atrás, ven como todo se está como armando, se está formando, la gente está empezando a repartir, la gente está empezando a vestirse, la gente está empezando a entrar en calor, y creo que la vamos a pasar muy bien. I got this feeling inside my bones. Y en este parque se hace un festival que se llama Festival Gay Pride, no me equivoco. Y pues aquí se ponen un montón de booths donde cada uno habla de las cosas que le gusta hacer. De las cosas porque la se siente orgulloso, porque no debe haber odio, porque tenemos que estar todos juntos. Así que vamos a caminar y ver qué hay en este festival. Creo que hay música, la gente también está divirtiéndose. Se ve muy divertido, vamos. Hi everybody, welcome to Yes and Millennial. I'm Jay Guzman and today we're gonna talk about 4 expressions that I said wrong in English and nobody told me that I was saying it wrong. Here we go. Before I start talking about today's topic, remember to subscribe and hit the bell. First of all, I wanna tell you that I'm not a teacher, but I've been living here in the US for the last year. And today I wanna show you some phrases, very easy phrases, very beginner level, that maybe you are not using it properly. Hola amigos de Pulso Atlanta, ¿cómo están? Yo soy Jay Guzmán y hoy en este hermoso día de primavera nos vinimos a disfrutar del sol, pero también a preguntarle a la gente qué opinan sobre el amor. ¿Cómo la gente de hoy en día percibe el amor? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo siente? Vamos a preguntarle a la gente a ver qué opina, vamos. ¿Tú crees que los jóvenes de hoy en día, la gente de tu edad, cree en los noviazgos formales? No. ¿No? Ya casi no se ve mucho eso. Porque no, tú no crees en eso personalmente. Yo personal sí todavía creo en eso, pero yo creo que con social media y toda la nueva tecnología y todo lo que está pasando, la gente ya no se quiere meter en relaciones. Pero ahorita existe este concepto de que la gente es simplemente amigos con derecho. ¿Piensas que es un buen concepto? ¿Estás de acuerdo con él o no? Como se dice en inglés, to each his own.